empezar nosotros con nuestra clase de matemáticas, ¿está bien? Primero... ¿Matemática? Sí, de matemática. A ver, primero, a ver la hojita. La hojita de matemática en la página, estamos en la página... ¿Se acuerdan ustedes que les dije que íbamos a trabajar? Jacín me preguntaba, ¿y por qué nos hemos atrasado una hoja? Bueno, yo les digo, chicos, vamos a avanzar, no se preocupen. Les decía, es la página, a ver, todos listos con su libro, la página 142. Página 142, valoramos nuestra riqueza. Y ahora me dicen ustedes, mire, pero valoramos nuestra riqueza, ¿qué es eso? ¿Por qué está la jungla ahí en matemáticas? Por allí me van a decir, ¿cómo? Uy, se colgó mi máquina ahora. ¿Usted me están escuchando? Hola. Sí. Y ya. A ver, no los puedo ver. Se está colgando mi internet. Ay, Dios mío, con esta máquina. Sí, no te congelas, estás bien. ¿No me congelo? No. Ya, estoy bien. Por favor. La mamita está ahí, miren, está poniendo algo. ¿Dónde está poniendo algo? Mencionaste lo que dice, ¿ya? No, ya, está bien ahora. ¿Está bien, me escucha? Sí, y ahora sí, un poquito, no se falla, me está fallando mi máquina. Ya, listo. Niños, por favor, vamos a hablar así, a trabajar. Otra vez, no nos están grabando. Yo sé que han estado ustedes conversando porque yo me había... Vamos a empezar. Se está grabando todo. Todo se está grabando, así es. Todo se está grabando. Todos ustedes están hablando, haciendo bulla. Todo eso se está grabando. Eso se escucha. Se escucha y lo ven. El colegio nos está viendo cómo se están portando. Bien, niños, miremos nuestra página, por favor. Miremos nuestra página, valoramos nuestra riqueza. Valoramos nuestra riqueza. Por allí algún niño me preguntará a mí, ¿pero qué tiene que ver esta jungla? Si ustedes ven acá, le voy a poner acá la siguiente imagen. A ver, la siguiente imagen. Si ustedes ven acá, ay, se colgó de nuevo. Ya, esta. Ven allí, ven unos personajes que están en una... ¿Dónde, en qué región de nuestro país estarán estos personajes? A ver si identificamos la imagen. Selva. Perfecto, porque hay guacamayos, ¿no? Aquí, pero una cosita... Aquí yo veo un pez que es un paiche. Entonces, esta región no es la sierra. El paiche, ¿de dónde es? La selva. La selva, muy bien. Entonces, identificamos a esta región como la región de la selva. ¿Y por qué lo identificamos, Génesis? ¿Por qué lo identificamos? ¿Por qué estamos identificando a esta región como es? Curso es región de la selva. Génesis. Bien, entonces, Jaciel, ¿por qué yo identifico a esta región que es región de la selva? A ver, Jaciel. Mi micrófono estaba apagado. Jaciel, entonces, primero después tú, Génesis. Jacielito. ¿Por qué? Entonces, Génesis. A ver, Génesis. Porque la selva hay muchos animales muy, muy, muy impresionantes y las personas van a visitar. Ajá, hay animales impresionantes. Qué linda palabra, mi Génesis. Hay animales impresionantes. Y la sierra.
¿Puedes identificar este animal que está mostrando mi cursor? ¡Es un mono! ¡Un mono! ¿Los monos son característicos de la costa, sierra o selva? Selva, claro que sí, ¿no? Y entonces están todos estos turistas. Todos los vienen a la costa para verlos y no viajar y nos equivocamos, pero yo sé que es de la selva. Claro, son de la selva, así es. Danielita también identificó a este animalito como el paiche. Y el paiche, José conoce también, ¿verdad? El paiche no me gusta tanto porque es salado. Así es, calladito ya los demás que participaron. José, el paiche, mira, ¿de qué región es el paiche, José? ¿De qué región es el paiche? Mira este pez. Lo acaba de decir Daniela. ¿Y a qué región estamos identificando acá, Josecito, por las imágenes que vemos? ¿Costa, sierra o selva? Costa. ¿José? Sierra. ¿Sierra, Josecito? Sierra, costa, selva. ¿Ah? Dice, está hablando otro niño. No, pues no está hablando José, está hablando Jaciel. Josecito, te estoy preguntando a ti, cielo, mira, José, no, yo quiero que mire las imágenes, Josecito. Escúchame, hijo. Si ves monos, si ves un cocodrilo, si ves paiche, si ves guacamayos, ¿a qué región de nuestro país identificamos? ¿A qué región pertenece este paisaje? Josecito, ¿a qué región le pertenece? Selva. A la selva, por supuesto. ¿Por qué? Porque identifico los animalitos que están acá. A la región de la selva, pero, parte pero, de nuestra pero en la selva, cultura, regio, qué lindo que puedan identificar la palabra, nuestra cultura, nuestra riqueza peruana nos hace, nos brinda una gran variedad de animales, una gran variedad de peces, y no solamente en la región de la selva, también hay en la sierra, como que también hay en la costa. Cada animalito que nosotros veamos son característicos de alguna determinada región, y eso ya lo tienen que ir conociendo poco a poco. Josecito, anda identificando, José, que estos animalitos, como el mono, los guacamayos, el paiche, este cocodrilo y los otros animalitos que vamos a ir, el ajino, es de la región de la selva, ¿ya, mi amor? Entonces dice, cuando dice valoramos, el título dice valoramos nuestra riqueza. Ese es el título de nuestra hoja. Voy a regresar para que lo puedan ver, el título de nuestra hoja. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esta valoramos nuestra riqueza en matemática? ¿Saben qué es lo que está pasando aquí? Valoramos la riqueza de nuestro país. Claro, Génesis, pero ¿qué tiene que ver en matemática? Aquí lo que pasa es que han hecho, ¿qué cosa? A ver, Abril, corazoncita, ¿me puedes decir qué cosa es esto? Abril, ahora, hijita. A ver, Abril. Ha hecho un movimiento. A ver, Abril, ¿qué cosa habrán hecho aquí con este cuadradito que ves allí? Abril, ¿puedes observar, amor? Un cartel, excelente. Bienvenida. Es un cartel, pero ¿qué está diciendo qué? ¿Qué está diciendo en este cartel? Nos está dando una información, así es. Es una información. ¡Una advertencia!
advertencia. A ver, Jaciel, yo lo encuentro como que es una advertencia, dirá cuidado, o dirá, o de repente, así como ponen el símbolo de peligro, el signo peligro, no es una advertencia, este es un cartel de información, ¿ya? Abril está muy bien lo que dijo, un cartel y un cartel de información. Abril, ¿puedes identificar allí qué información nos está dando este cartel? Que mi alumno sabe. Abril, Jacielito, déjale leer a Abril. Ya, mi amor, Abril, por favor, ¿puedes decirme en el cielo qué información me brinda este cartel? Vas a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar? A ver, lee, mi cielo. Mamíferos, 132 especies. ¡Wow! Otros. Anfibios, 58 especies. Aves, 330 especies. ¡Wow! Giles, 69 especies. Peces, 259 especies. Y árboles, 880 especies. ¡Wow! ¡Qué cantidad de mamíferos! ¡Qué cantidad de aves! ¡Qué cantidad de anfibios! Bueno, pero esos son todos los animalitos y cosas que vamos a encontrar en este lugar que pertenece a la región de la selva. Le pregunto ahora a Tiago y luego a Joaquín. Tiago, los demás niños, por favor, en silencio. Los que ya participaron, silencio, hijitos, por favor, todos tenemos que participar. Mira, ¿qué cantidad de especies? A ver, Tiago, ¿cuál es la menor cantidad de especies que encontramos en esta región? Tiago, ¿cuál es la menor cantidad de especies que encontramos en esta región? Según la lectura de tu cartel. Si no contesta Tiago, puede contestar Emanuel. Emanuel, ¿cuál es la menor cantidad de especies que encontramos en esta región? 58. ¿De qué? 58 anfibios, 58. Especies. Ajá, 58 especies de anfibios, ¿no? De, sí, de toda clase. Es una pregunta. Para empezar, vamos a hacer las preguntas. Las preguntas, claro, vamos a resolverlas. Vamos a resolver lo que está aquí. Dice, ¿en qué lugar están las personas? Ya lo hemos visto. ¿En qué lugar, chicos? Está en una reserva de la región de la selva, ¿no? En una reserva de la región de la selva, porque en sí, la selva tiene más cantidad de animales. Esto es una reserva, es como quien decir un lugar ambientado específicamente solamente para animales de la selva. También puede haber, ustedes alguna vez han ido al Parque de las Leyendas, ¿verdad? Han visto que la... A ver, ¿quién fue? ¿José? Tiago, acá ha sido Tiago, a Tiago le estaba haciendo esta pregunta también, ya apareció Tiago. Tiaguito, dime, lo que estaba preguntando Emanuel también, si vamos a contestar las preguntas, sí vamos a contestarlas. Entonces pongamos, ¿en qué lugar están las personas de esta imagen? ¿En una reserva de qué región, Tiago? Selva. De la selva. Y tú me dijiste que había sido al Parque de las Leyendas. ¿Has ido al Parque de las Leyendas? Sí. Tiaguito, y dime, ¿y en el Parque de las Leyendas tú has visto distribuido en cuántas partes de ese parque? Yo también fui. Calladito, por favor, Jaciel. A sí, ver, tía. Ya, calladitos los demás, por favor. Había salvajes.
Habían salvajes. Había carnívoros. Carnívoros. Herbívoros. Herbívoros. Bueno, él me está clasificando, haciendo la clasificación de animales de que encontramos. Ah, muy bien. Y también excelente. Había peces. Peces. Monos. Wow, ya. Pero yo quiero que ustedes, yo creo que ustedes, antes de entrar a cada lugar en el Parque de las Leyendas, en esa reserva, yo quiero preguntarles algo. Ustedes han visto, cuando entraron, había, antes había una puerta bien grande. Quiero que me identifiquen. ¿Qué puerta es? ¿A qué puerta entraste primero, Tiago? ¿Por cuál puerta entraste primero? ¿Por qué región? No sé, mis. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Ya, escúchame, Tiaguito. En el Parque de las Leyendas hay tres regiones bien separadas. ¿Cuáles? ¿Quién se acuerda cuáles son esas regiones? A ver, le pregunto a Caleb. La costa. La costa. Costa, a ver, Caleb. Caleb. Costa, sierra y selva. Caleb, dime, las regiones que están aquí en nuestro país, en Lima, nosotros tenemos una reserva, un lugar donde podemos ir a visitar a nuestra costa, sierra y selva. ¿Tú has ido al Parque de las Leyendas, Caleb? Sí. Ya, dime, ¿por qué puerta entraste primero? ¿Te acuerdas alguna? Si has ido, ¿por qué puerta has entrado primero? Por la de entrada. Por la entrada. Muy bien, Caleb. Muy buena respuesta. Y después de la entrada, ¿viste alguna puerta que decía un nombre en especial? Sí. ¿Qué región? No tenía región, no me acuerdo tanto. Pero visitaste una región específica. No, no veo. Sí, era como estar en la selva. Era como estar en la selva. Entonces entraste por la puerta que decía, bienvenidos a la selva. Allí hay carteles arriba, cada región tiene su cartel. Entonces allí había un cartel que dice la costa, la sierra y la selva. Hay tres caminos bien grandes, chicos. Si nosotros hubiésemos estado en el colegio, creo que nos hubiésemos ido al Parque de las Leyendas. Porque la verdad es identificar qué animales encontramos en cada región. Entonces, cerramos un ratito los micrófonos, porque Tiaguito, vamos a bajar nuestra voz o a apagar nuestro micrófono un ratito. Vamos a responder a las preguntas. Ya, hijito. Vamos a ver acá. Aquí tenemos entonces lo que leyó Abril. Nos dijo de que hay cantidad de especies en esta reserva llamada Pacaya Samiria. Este es un lugar, es una reserva nacional. Pacaya Samiria es una reserva donde encuentran animalitos de la selva. Es un cartel de información. Y este cartel me está diciendo qué cantidad de especies hay en total. Entonces acá te dice, en la pregunta número uno, te dice, ¿en qué lugar están las personas de la imagen? En una reserva de la región de la selva, o puedes poner en una reserva llamada Pacaya Samiria. Puedes contestar allí, al costadito, en tu libro, puedes contestar esto, ¿ya? Segunda pregunta. Según el cartel, ¿qué especies de animales se encuentran en la reserva? Y se dice la primera pregunta, no se ve la respuesta a la pregunta. Te estoy diciendo, Tiago, te estoy diciendo, en una reserva. Lo acabo de decir, en una reserva. En una reserva, Pacaya Samiria. Mira, Tiago, aquí tienes el cartel. En una reserva, Pacaya Samiria. Puedes poner eso, o puedes poner solamente en una reserva de la región de la selva, ¿no? Porque eso es de la selva, no es costa,
No es tierra, es selva. Según el cartel, ¿qué especies de animales se encuentran? A Joaquín le dije que iba a participar. Joaquín, ¿qué especies de animales leyó Abril de este cartel? Joaquín, Joaquincito, ¿qué especies de animales encontramos en este cartel? Para que lo pongas aquí, en la respuesta número 2. Primero, ¿qué dice? Mamíferos, ¿qué más? Anfibios, eso lo vas a colocar allí en la número 2. Ajá, ¿qué más? Reptiles, peces, árboles. Ajá, especies, dice, de animales. Entonces solamente vas a poner mamíferos, anfibios, aves, reptiles y peces. Árboles no, porque árboles no es animal, ¿ya? Árboles no. Entonces, luego te dice, ¿cuál es el mayor número escrito en el cartel? Arianita, ¿cuál es el mayor número escrito en el cartel? 880. Perfecto, entonces póngale allí la cifra, 8 centenas, 8 decenas, 0 unidades. Ya. Ahora, todos los niños vayan respondiendo. La pregunta número 4. Estamos analizando una imagen, chicos, ¿sí? Estamos analizando datos. Si me hacen preguntas, yo hago las respuestas de acuerdo a la imagen que observo en mi cartel. O de acuerdo a la pregunta que me están haciendo. De acuerdo al ítem, ¿no? A la pregunta que se me está haciendo. Bien. Acá nuevamente dice, ¿cuál es la diferencia? Cuando digo diferencia, Emanuel, yo sé que tú sabes esta respuesta. Emanuel, cuando yo digo diferencia, ¿me refiero a suma o a resta? ¡A resta! Perfecto, Emanuel. Chicos, ya lo escucharon a Emanuel. ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero participar. Ya. ¿Quién me habló? Yo, Enzo. Encito, lindo. Ahora vas a decir esa diferencia, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el número de peces y el número de aves que hay en la reserva? A ver, si la pregunta, el ítem, me dice número de peces y número de aves, ¿a dónde me voy, Encito? Enzo, ¿a dónde me voy para ver la cantidad de peces y la cantidad de aves que me están, que tengo que hacer la diferencia entre esas dos cantidades? ¿A dónde voy? En el cartel. ¿Cuál cartel? ¿Cuánto me dice aquí? Dice, ¿cuál es la diferencia entre el número de peces? ¿Cuál es la cantidad de peces en el cartel? Hay 330 peces. 330 peces. ¿Sí? A ver. Mira, mi cielo, mira, acá dice peces. ¿Cuánto hay? Ah, perdón, no había visto bien. Ya, ¿cuánto hay? 259. Encito, ¿cuánto hay de peces? 259. Muy bien, ¿y cuánto de aves? De aves hay 330. Perfecto. A ver, Encito, si yo quiero hacer una resta, hallar la diferencia entre estas dos especies, ¿qué es lo que tengo que poner primero arriba? ¿Qué número va arriba para hacer la resta? El número mayor, perfecto. Pero cuando hagamos una resta, no olviden nunca de poner el número mayor arriba, ¿sí? Entonces, pongo 330 menos 259. Ah, gracias, Encito. Encito, perdón, Enzo, un ratito. Encito, ¿cómo
¿Cómo es que puedo restarle a 0? ¿Le puedo quitar 9? Se presta. Presto una. Una decena. Excelente, mi niño, una decena. 10 más 0, 10. Y ya se convirtió en 10, ya no es 0. Y entonces digo, 10 menos 9. 1. Excelente. Muy bien, hasta ahí nada más sencillo. Gracias. Antonella, Antonella que quería participar. ¿Qué le pasó a este 3? Era 3. ¿Qué le pasó? ¿Se quedó como 3 o como qué número? Pues, mis. Estamos aquí. 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 ¿Qué le pasó a este 3? Se convirtió en 12. En 12. Se quedó como 2 primero. ¿No es cierto? Ajá. Ya. Sí. Ahora, a ese 2 le puedes quitar 5. A 2 le quito 5. ¿Puedes? ¿Ah? No, mis, 2 es un número menor. Claro, sigue prestándole una decena y se convierte en 12, ¿no? Entonces a 2, entonces yo tengo que ver si esta cifra, si esta cifra es menor, como dice Antonella, dice, ¿qué? No, pero ¿cómo le voy a quitar? Si es 2, no puede ser. Entonces, como sigue, como es menor, Antonelita se dio cuenta que es menor, entonces le sigue prestando una decena, se convierte en 2. Ahora, a ver, Antonella. 5 para llegar a 12. Estoy hablando con Antonella, hijito precioso, ya mi amor. Antonella, 5 para llegar a 12. ¿Cuánto le falta 5 para llegar a 12? 5 para llegar a 12. Ajá, o 12 menos 5. Miss, ¿y la otra? Mamá. 12 menos 5. Déjame pensar un ratito. Ay, yo estoy tapando acá. 12 menos 5. La otra, Miss. 10, 9, 8, 7. La otra resta. ¿7? 7. Bien, mi linda princesa. 7. Y ya tengo su resultado. Pero, ¿qué sucedió acá? Si, este como que se quedó si le quitaste 1. Se quedó como 2. Como 2. Y ahora dice. Y 2. 2 menos 2 es 2. 2 menos 2. 2. Ay, digo 0. 0. Bien, mi reina. Y los demás niños también. 2 menos 2, 0. Entonces, ¿qué número salió? ¿Cuál es la diferencia? 70. ¿Qué puntos que son? 1. Bien, chicos. Cuando hagan ustedes la resta, por favor, pongan arribita el número como en qué se queda, como en qué se convierte, ¿ya? Y en qué se queda. Josecito de mi vida, ¿estás desarrollando, José, tu libro? Josecito precioso, tienes que ir desarrollando tu libro, ¿ya mi rey? Ya. Ahora dice la 5. Imagina que debes elaborar, un cartel con recomendaciones para los visitantes de la reserva. ¿Qué escribirías? Tú imagínate. ¿Y qué cosa escribirías? ¿Está bien, chicos? La otra resta. Voy a pasar a la siguiente. En la siguiente es adición sin canje hasta 999. Yo sé que ustedes pueden restar esto muy bien. Porque ustedes, no tendremos tiempo. Por eso les digo, les voy indicando, para que vayan desarrollándolo ustedes solitos. ¿Ya ustedes saben restar o no saben restar? Sí, sabemos restar. Claro, pues mi precioso, si ya les di las indicaciones. Primero ponemos en la red, si es suma, es una rayita, pero aquí no dice suma, aquí no dice resta. Aquí dice suma. Entonces, ¿saben sumar? Todos saben sumar. Sí, solamente coloquen los números. Solamente coloquen los números uno arriba y la otra cifra debajo y suma. 435 más 123. Todos los niños lo hacen. Muy bien.
Y luego aquí también, ¿no? Ustedes ya sacan la mitad. Sí, ya lo hice. ¿Cuánto? ¿Qué número le falta acá a 3 para que sea 5? ¿No? ¿Qué número le falta a 3 para que sea 5? ¿Qué número? 2. Y acá suman 4 más 2 más 4, 6. ¿Listo? Y acá, ¿cuánto le falta 5 para llegar a 8? ¡Ya terminó! 3. Y allí ustedes completan las dos páginas. ¿Ya, hijitos? Completan las dos páginas. ¿Entendieron? Perfecto. Entonces tú lo completas la siguiente página también. ¿Ya? Ok, adiós. Adiós, mis reyes preciosos. Hasta la siguiente clase. Dentro de 10 minutos. ¿Viste cuando algo? Dieguito, dime, rapidito, a ver si tienes tiempo. A ver. Hoy es el cumpleaños de mi mamá. ¡Feliz cumpleaños a la mamita, Tiago! Ahora le voy a llamar para saludarla, ¿ya? Que el Señor me la bendiga. Dios me la bendiga a tu mamita. Bien, hijitos, ustedes me van a enseñar en la próxima clase lo que han hecho. Ahorita lo voy a ver.